Sí, muy buenas tardes a todos los amigos que se encontramos aquí en esta reunión. El nombre de la chirimía Taquiri Guairamanta es una chirimía compuesta por profesores, padres de familia, alumnos. Hacemos también la integración de las mujeres. Tenemos otro grupo de mujeres que nos acompaña, pero en esta vez, como tuvieron en otro evento, entonces nos repartimos. Pero agradecemos aquí a todos los que estamos en esta reunión de cabildos, y ojalá que Dios quiera que sigamos apoyando la cultura, lo que nos identifica como pueblo yanacona. En el macizo colombiano siempre perdura la chirimía, que nos identifica la etnia y el valor que tenemos como pueblos ancestrales. Para mí, para lo que interpreta la música de chirimía es nuestro resguardo, que nos gusta mucho la música de flauta, tanto los tambores, y mi mensaje es para las mujeres que no les dé pena, esta música es muy linda, y todas las mujeres que aprendan a la chirimía, y darles una a todos una bienvenida. Para toda la comunidad también agradecerle a Dios por permitirnos estar aquí. Pues hoy he venido con la chirimía desde el resguardo indígena Caquiona, municipio del Mayor Cauca, que nos hace partícipe para este gran encuentro de reunión, también nos hace de la raíz, ¿sí?, que nos identifica como resguardo indígena de Caquiona. Entonces, para invitar a los compañeros y compañeras que hacen partícipe para que no nos desunamos y sigamos adelante con la lucha. Gracias. Mi nombre es John Kiner Anacona Omen, y pues la chirimía me identifica a mí como indígena, es como la etnia yanacona, como mis raíces, y me gusta porque soy del pueblo yanacona y me gusta esta identidad, me gusta acompañar mi pueblo yanacona y eso. Mi nombre es Tina Chicangana Quinayas. ¿Qué instrumento está tocando? La charrasca. ¿Por qué le gusta tocar la charrasca? Para aprender. ¿Ah? Bueno, ¿la puede hacer sonar? ¿La puede tocar? Bueno, muchas gracias, de la chirimía, Taquiri Guairamanta.